Ni idea, no se sabe. Te agradezco por haber visto este video. Déjame un like para saber. No mentiras, chicos, no se la crean. Hoy les explicaré qué es lo que trato en este video. Sé que este es un detalle que algunos tal vez en sus partidas se habrán puesto a pensar. ¿Qué es lo que nos permitía guardar en los juegos de God of War? En casi todos. Esas misteriosas luces que salen por los niveles. ¿Qué son? ¿Se puede saber o no? Puede que quizás sea algo no tan interesante, pero les aseguro que tengo buenos datos sobre ello. Y no es necesario que dure mucho este video, así que vamos con la explicación, que será breve. Esta misteriosa luz es concretamente un altar, por ende al guardar nuestras partidas es específicamente un altar de guardado. Ya te digo lo que es un altar, que consiste en pilares de luz en los que Kratos tiene la oportunidad de salvar su progreso, como escuchaste, y estos presentan relación con los dioses, o si es el caso con los titanes. Puede que te hayas dado cuenta de esto. Si juegas al primer God of War de todos, sería Zeus el que te permite guardar, como al principio del segundo juego numerado, hasta la muerte de Kratos a manos de él. Ahora, como pactamos con Gaia, sería ella la que nos permite hacerlo, como en God of War 3, que Atenea, aliada en este juego, es la que se supone que nos ayuda con esta cuestión en gran parte de la trama. No sale un mensaje como tal indicando que es ella, pero como nos colaboró, sería la diosa. Antes pudo serlo Gaia hasta su traición. Básicamente, el altar estaría asociado a una especie de trato que se tiene con un dios en God of War. Si te ayudó Zeus, o más bien como Kratos servía a los dioses en el primer God of War, va a ser el rey del Olimpo. Igual pasa con Gaia en God of War 2, y en teoría Atenea en la secuela en God of War 3, depende del juego que estés jugando. En God of War Chains of Olympus, los dioses todos van a permitirlo a Kratos. En este momento todavía servía a los dioses y honor al dios de la guerra. God of War. En God of War Ascension no aparece ningún altar porque se guarda automáticamente cuando progresas. En Ghost of Sparta no sale algún mensaje, y según vi por ahí, tal vez es porque los dioses ni los titanes aprobaron sus acciones en los eventos de este juego. Creo que esto fue entendible para ti. Y ahora bien, ¿qué es un altar? Presta atención. Un altar puede ser una mesa como de roca, donde un sacerdote iniciaría con la misa, o sería una piedra, o un sitio donde se hacen ritos religiosos, o donde se llevan ofrendas. Otra práctica un poco turbia fue la de hacer sacrificios a los dioses. Si te resultó algo macabro, hay el dato de que los sacrificios eran de animales por los restos vistos en esos lugares. No sé si a personas, ya sabes. A veces te podría sorprender de las cosas que se practicaron por sus creencias. En el tema de los griegos, los de God of War no tienen parecido cercano a los reales, pero encontré que se hicieron templos rectangulares con columnas, los cuales se construían en una colina. Se les llamó témenos y estaban alejados de la ciudad. Se hicieron de esos templos en honor a Zeus, la diosa Hera, su esposa y hermana, sí, así como lo escuchas, otro dato turbio, a Atenea o a Apolo, entre otros más. En su interior se hallaba una estatua de ellos, simbolizando a quien se estaba adorando, y las ceremonias las hacían los griegos al aire libre, en el altar ubicado frente a la edificación. En cuanto a cómo se vería un altar, esta idea de la artista llamada Coraline de la página ArtStation es muy buena. Es una pequeña obra arquitectónica circular con varias columnas. Ya te imaginarás las cosas que se practicaron en sitios así. Y es que espera ver esto, que es algo más interesante. Existió un altar de los 12 dioses, o sea que en este se adoró a todos los olímpicos. Estaba situado en el noroeste de la Agora de Atenas y sirvió de súplica y refugio para los que lo visitaban. Ya ves que esto de los altares no son tan parecidos a los de God of War, pero tienen la coincidencia de ser como una clase de pacto con un dios o entidad. O en temas reales, una relación cercana con los divinos, como Gaia para tus partidas, para que te ayuden con esa cuestión al hacer una alianza con ellos. Y por el diseño que tiene y por cómo es que pasa la animación antes de guardar, es casi idéntico a lo que sería la luz divina, si se podría llamar así, aquella luz que sale del cielo, que traspasa por las nubes y que llega hasta la tierra, la cual se asocia con el todopoderoso dios abrahámico. Hay muchos tipos de altares, incluso esta práctica de los altares griegos se mantuvo con los que se hicieron en honor a Dios, y además era el lugar, el altar, donde los nuevos creyentes se acercaban a Dios, si es que se puede tomar de esa forma, como decimos, aceptar a Cristo en su corazón, algo así. En ciertas iglesias, el altar es usado para las personas que se arrepienten de sus pecados, o para orar por lo crucial para ellos. En conclusión, chicos, esta luz amarilla es resumidamente un altar, en el que, dependiendo con quién tratemos para nuestro bien por los juegos de God of War, no será brindada su ayuda por tener conexión con ellos. ¿Qué les parece? Hoy aprendimos más. Si quieren que hable de más misterios de God of War donde tal vez haya respuesta, háganmelo saber en los comentarios. Puede que alguno todavía no ha sido tratado en este canal. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima.